representantes de la Organización Panamericana y de la Organización Mundial de la Salud llegaron hasta el Hospital General del Sur para realizar una serie de evaluaciones. Tuvimos, ¿verdad?, la grata visita de las personas que representan lo que es la OPS, ¿verdad?, en nuestro Hospital General del Sur. Esto, pues, siempre se ha mantenido una alianza con esta organización para poder asegurar, ¿verdad?, los procesos de calidad por los que debería de pasar todo el hospital en sus diferentes áreas. Entonces, ellos son como los garantes y andan vigilando que todo eso se cumpla, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los principales temas, los principales puntos que abordaron? Ellos vinieron a poder evaluar la parte de referencias y respuestas en nuestro establecimiento de salud, la cual pues tiene una cantidad bastante fuerte de pacientes a diario en la parte de la consulta externa y también de la emergencia, ¿verdad? Todos los pacientes que son atendidos en los centros de salud de las comunidades a veces requieren una atención médica más especializada y se les redacta un documento, ¿verdad?, médico, donde el paciente es referido a un nivel de salud de mayor complejidad. Entonces, todos esos documentos nosotros tenemos que pasarlos por un proceso para que el usuario, en este caso el paciente, reciba una atención pues de calidad, ¿verdad? Entonces, andaban evaluando todo ese proceso desde el momento que se recibe el documento hasta que el paciente ya pues es dado de alta y asegurando pues que todo se cumpla, ¿verdad?, de acuerdo a la normativa y lineamiento. Los resultados serán entregados posteriormente, detalló la doctora Isis Paz, representante de la Subdirección de Gestión de la Información. Bueno, ahorita en este momento solo hicieron una evaluación diagnóstica, aplicaron un examen, ¿verdad?, a las diferentes personas encargadas en este proceso y todavía pues no se sabe el diagnóstico, se lo darán a conocer ellos, además adelante a todos, porque no solamente nuestro hospital está siendo evaluado, sino otros hospitales a nivel nacional también se les aplica este instrumento que es diagnóstico para saber cómo andamos. ¿El procedimiento presentó algún tipo de falencias que ellos notificaron a ustedes? Pues en el momento los comentarios ellos dijeron que las observaciones se iban a realizar, ¿verdad?, posteriormente a través de un informe que ellos necesitaban reunirse con la comisión respectiva que vino a evaluar, ¿verdad?, y que se nos iba a dar un diagnóstico completo posteriormente mediante un informe. El manejo de este tipo de casos debido a la demanda se debe hacer con mucho cuidado, enfatizó. Pues la cantidad de pacientes que se evalúan, ¿verdad?, en la consulta externa es bastante cantidad de pacientes porque acuérdese que recibimos de diferentes municipios de Choluteca, ¿verdad? Y pues está abierta en las diferentes especialidades, no solamente las básicas, sino que tenemos también dermatología, otorrinolaringología, que ya estas son otro tipo de especialidades más complejas y pues la cantidad de afluencia de pacientes ahí diaria es bien fluctuante, pero ellos pudieron evidenciar, ¿verdad?, mediante las inscripciones diarias y registro de los pacientes que sí tenemos bastante trabajo a diario en la consulta externa. Tomando en cuenta un ejemplo de un accidente que ocurre en el Triunfo, llega al hospital y aún es referido. Todo eso es referido, ese es uno de los casos, Cristian, pero en ese caso nos evalúan la mitad del procedimiento a nosotros, que es la parte de poder enviarlo estabilizado. Luego la recepción del paciente en Tegucigalpa, en este caso que usted plantea, también ellos son evaluados porque ahí hay conexión entre dos hospitales, ¿verdad? Entonces, la parte interna que nos corresponde a nosotros sería recibir de los centros de salud que vienen hacia el hospital, ¿verdad?, buscando una atención médica especializada y que no necesitan ser referidos para Tegucigalpa. A la espera se encuentran ahora las autoridades del principal centro asistencial para conocer los resultados obtenidos. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.